Hola. ¿Quién habla? Ah, ¿cómo le va? No, 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 yo no soy Ricardo Politi, ¿no? Yo soy Ricardo Garavito, no tengo el apellido que me diste, no. Sí. Yo los conozco de cuando tus hijos trabajaron en el mismo videoclub que yo. Claro, el ex novio de Fernanda. Sí, lo que pasa es que un día yo estaba, me crucé con tu marido. Sí, era de noche y yo justo tenía que hacer unos trámites porque habían atropellado a mi abuela y como el taxista que la conducía le dijo algunas cosas que la habían alterado, yo quería revisar si esto que le habían dicho era real o si era una cosa que le dijeron a propósito de un gremio en particular para... Bueno, en fin, y justo no nos cruzamos y él me contó que tuvo algunos problemas también y dio la casualidad que él vio que había como un asedio, un acoso por parte de la policía, una cosa típica. Pero en fin, nada, estuvimos dialogando sobre eso. Ajá. Sí, lo sé, porque él había visto que yo estaba por sacar de vuelta revistas, yo estaba publicando y demás, sabía que... Sí, me ha contado y lamentablemente estoy con un montón de problemas con lo que le está ocurriendo a mi abuela y con otras cuestiones, varias irregularidades, incluso... Le hicieron una postergación sobre una sentencia firme que ella tenía de un cobro de un dinero que mi abuelo fallecido le dejó. En el hospital también la habían acosado también en el hospital. Después, dos veces, dos taxistas distintos le robaron la jubilación y la pensión. Entonces, claro, estoy con un... Sí, eso es como un asedio muy focalizado, demasiado focalizado como para... Y sí, es como para que no sea evidente, lo hacen demasiado evidente, pero bueno. No, yo lo vengo, hace 4 años, yo en las elecciones anteriores hice un territorial y un comunicacional bastante grande. Es más, cedí laburo mío, cedí... Postergué cosas en perjuicio mío, que me podría haber visto beneficiado, en tratar de dar una pelea porque decía que se venía esto. Y de hecho estaban las notas de... Yo hacía unos volantes, creo que una vez te llevó uno tu marido, creo que... Claro, con unos dibujos y unos textos. Bueno, yo lo venía anunciando, si has llegado a leer alguna cosa, hace 4 años vengo anunciando que... No se le estaba dando la pelea al macrismo y que había cosas muy extrañas y bueno, en fin. Pero sí, lo dije, pero lo discutimos hace como un año también de vuelta y dije lo mismo. Cada vez que me he cruzado dije, impiden dar la pelea. Hay personas que impiden y obstruyen el dar la pelea. Pero no, te pido mil disculpas porque realmente en este momento yo estoy saliendo, tengo que ir a buscar unos remedios para mi abuela y demás, pero cualquier cosa después,
Cualquier cosa en otro momento hablamos, cuando vos quieras llamar, si querés, en un horario más tranquilo y hablamos. No, yo, pero por qué te expresás desde... Sí, bueno, mirá, yo creo que tenés varios lugares donde se realizan eventos de poesía y demás. Hay un montón de eventos culturales y movidas culturales. Yo después te puedo enviar por un mail alguna... Decime cuál es el mail y te envío a ver si te sentís cómoda en alguno de esos. ¿Cómo? Mirá, sí, porque la verdad es que no, yo en este momento tengo que salir, pero entonces prefiero enviarte un mail. Decime. Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué es Burgos tu apellido? Ah, mira. Bueno. Mira. Bueno, Iris. Sí, es muy hermoso. Mirá. Mirá, como la señal de Venezuela. Conozco la sensación. No, bueno, es un trabajo, la escritura es un trabajo muy solitario, es un trabajo que está poblado de todo, pero a la vez es la torre más alta y más lejana y solitaria, ¿no? Salvo cuando se escribe desde el llano, en el sentido de que se escribe desde el campo popular, desde otra óptica, pero... Ojalá te ocurra. Yo, sí, que creo que la mayoría de las personas se acercan por eso. No, yo mi rango de aspiraciones con respecto a la humanidad, la memoria y demás, hoy en día me manejo con otro tipo de cánones. En algún momento pensé las cosas así, pero entiendo y respeto muchísimo cada mirada. Lo que pasa es que creo que es más importante lo que cada persona hace para sí mismo que lo que pueda, que lo que pueda. Sí, comprendo eso, pero creo que es mucho más importante lo que uno piensa de sí mismo que lo que piensan los demás. Hoy en día estoy en un periodo así, pero bueno, creo. Una muy buena persona.
Bueno, me alegro. Me alegro. Bueno, Iris, no, sí, te pido mil disculpas. Estoy en un momento muy raro para mí también. Pero sobre cualquier persona que me pregunta sobre escritura y lugares para escribir, me parece que puedo enviarte un mail con ciertos eventos o lugares donde puedas contactarte con personas que quieras. Sí, bueno. Claro. Imagino que sí. Sí. No creo que nada te lo pueda impedir. Entiendo. Entiendo. Bueno. Sí, te pido disculpas de no poderme haber extendido más y de estar en un momento tan extraño para mí. Sí, no, tengo la cabeza completamente choqueada. Estoy. Sí, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Sí, además ha venido la policía varias veces acá. Se han conducido de un modo que tampoco es regular ni es coherente. Ella es. Sí, no pude atender. Sí, porque claro, te estoy precisamente, estoy siempre. Exactamente, exactamente. Exactamente, es todo el tiempo ahí. Cada vez que abro la puerta de acá hay un problema nuevo. Así que sí. Sí. No, pero no, no, por favor, ¿por qué? No, no tenés que agradecerme nada ni. No, 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 para nada, no es así. Ojalá tuviese más tiempo, no, no, no es así. No es así. Y si fuese otro momento de mi vida, a mí me gusta mucho hablar de poesía, de escritura y demás cuestiones. Es algo que estuvo siempre en mi. Sí. Sí. Iris, hablamos en otro momento. Disculpa. Igualmente, igualmente. Sí, te juro que me complica incluso para hablar. Es una cosa que, como tener una morsa que está apretando la cabeza. Es.
Desorienta un poco. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Bueno. Saludos a todos. Hasta luego.